Quiero ver el mapa de las alianzas. He cambiado de idea. Debo marcharme. Cliente. Lo sea o no, es conmigo con quien debes hablar. Randy me ha dicho que sois mercaderes. ¡Ah! ¡Hola, hola! ¿Eres tú quien dirige este bullicioso campamento? Venimos en nombre de los Mil Ojos. Vendemos productos extraordinarios y tesoros exóticos de todos los rincones del mundo. Si necesitas algo, lo tenemos. Si no lo tenemos, es que no lo necesitas. Ese es nuestro lema. Ya veo. ¿Y ese chiquillo de ahí? ¿Chiquillo? ¿Chiquillo? Amigo mío, tienes ante ti al maestro de los Mil Ojos, el líder de nuestro gremio. Una leyenda, un héroe del pueblo, el mercader más rico al oeste del Indo. Tienes ante ti a Reda. ¿Se refiere a ti? Así es, Eivor Matalobos. Es un placer poder conocerte al fin. ¿Cómo es que sabes de mí? Los Mil Ojos tienen también mil oídos y las palabras se propagan rápido. ¿Y qué es lo que puedo hacer por ti? Muy sencillo. Por un precio te pondré en contacto con un mercado negro que opera desde las dunas de Egipto hasta los brezales de Inglaterra. ¿Cuál es el precio? Depende del artículo. Solo hay un pequeño inconveniente. En este mercado, todos los productos se pagan con ópalo. Curioso color. Es muy raro. Más raro que un hombre honesto en Inglaterra. Presta atención por si ves este mineral de gran valor. Y ahora ojea la mercancía que tengo en oferta. Preocupes si no ves nada. Mi selección cambia a diario. Pronto encontrarás algo que te guste. Ahora que eres amigo mío, también puedes considerarte amigo de los Mil Ojos. ¿Y eso qué significa? Observa mi vestimenta. Fíjate en mi bufanda. En tus viajes conocerás a muchos de mis socios que llevarán este mismo atuendo. Son mi gente, mis otros ojos. Búscalos para comerciar o aceptar contratos. Complácelos y recibirás una cuantiosa suma. Tal vez incluso yo mismo me anime a recompensarte. Una oferta interesante. Me alegra oírlo. Ahora, si nos disculpas, mi aprendiz tiene una tienda que instalar. Supongo que os quedaréis un tiempo. Así es, no me des las gracias. Estamos encantados de hacer de este nuestro hogar. Buenos días. Antaño el Jarl era alguien que estaba tan solo por debajo del rey, pero el título ha perdido ese valor. Ahora puede ser un caudillo, un líder o un hombre lo bastante adinerado e influyente. El mundo es más grande ahora y está dividido en muchas partes. El idioma también debe cambiar para adaptarse. Una idea interesante. Seolbert, tu padre te ha enviado a aprender, no a enseñar. Entonces comienza tú, Eivor. Por ejemplo, háblanos de nuestras recientes victorias. El clan tiene sed de conocimiento. ¿Quieres que dé un discurso? Bien. Amigos, prestadme atención. Oiréis un relato de empeño y triunfo. He viajado muy lejos desde que atracamos y he visto mucho en los senderos y los campos de Inglaterra.
Gracias a mis viajes contamos con fuertes aliados. El honorable Sheulf, rey de Mercia, ahora nos considera sus amigos. Al sur, la Jarlscona Soma y los daneses de Cambridge nos han prestado juramento de lealtad. Gracias a Sigurd y a mí, hemos fortalecido los lazos que nos... En tus historias te pones siempre a la misma altura que Sigurd. ¿Harías lo mismo si estuviera aquí? No pretendo ponerme a la altura de Sigurd, pero no me callaré los triunfos que he logrado justamente, Dag. Que la gloria halle a quienes se la han ganado. Si me halla a mí, bienvenida sea. Si te halla a ti o a cualquiera de vosotros, mucho mejor. Y por eso alzo mi cuerno, por Sigurd, para que regrese pronto. Y por el clan del Cuervo, los mejores luchadores y mis amigos. ¡Por Sigurd! ¡Por Sigurd! Para que vuelva y nos libre de ti. Y disfrutad todos de la cerveza tanto como Dag. ¡Skål! ¿Me crees borracho? ¿Mis palabras serían menos graves si lo estuviese? Eso explicaría tu osadía. Pero tus palabras sí son graves. La vista no me falla. Y veo a alguien que quiere arrebatar a Sigurd parte de su gloria. Si aún no estás borracho, deberías estarlo. Esto es un banquete y un homenaje al liderazgo de Sigurd. ¡Disfrútalo! Justo lo que pensaba. ¡Eres...! ¡Nos atacan por el río! ¡Parecen daneses! ¿Daneses? ¿Cuántos? Muchos. ¡Venid! ¡La batalla ha comenzado! ¡Malditos perros! ¿Qué les hemos hecho a los daneses? ¡Los que podáis combatir a las armas! ¡El resto quedaos aquí! ¡A mí! ¿Esto despierta tus ansias de combate, Randy? ¡Así es! ¡La muerte es lo único que se espera aquí! ¡Muere! ¡Que nos los estamos diezmando! ¡No paréis! ¡Que no se acerquen a la casa comunal! ¡Por el clan del Cuervo! ¡Esconden la plata en la casa! ¡Qué fuerte aquí! Birna, bienvenida al nido del clan del Cuervo. Un placer estar aquí, rayo de sol. Veo que hay toda clase de gente. Me siento como en casa. Es que estás en casa. Echa un vistazo antes de que nos vayamos. A ver qué te parece esto. Así lo haré. Algo de beber y una buena pelea. Y estaré lista para empezar a saquear. ¿Ya no quedan más? Los ríos están despejados. Si venían más, se lo han pensado mejor. A juzgar por sus emblemas y sus colores, creo que eran gautas. Pero si no ha quedado ninguno vivo para hablar, puede que nunca sepamos por qué. ¡Aquí hay uno! Esta rata estaba arrastrándose hacia el río para escapar. Ah, ten piedad. Y quizá
Así podamos ser vuestros aliados. La piedad dependerá de lo rápido que hables. ¿De dónde venís y por qué nos habéis atacado? Estamos establecidos en Anglia Oriental. Acabamos de llegar en busca de plata. Habéis desviado el rumbo. Esto es Mercia. Teníamos órdenes. ¿De quién? Me aburres. ¡Maldito perro! Rascándote el culo en busca de plata. ¡Acaba con él! No esperes compasión si no hablas, Gauta. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Quién os ha enviado? Nos ha enviado el viento. Y los ríos nos llevarán a casa. ¡Está suplicando que lo mates, Eivor! ¡Hazlo! O podemos dejar que se vaya, para que le cuente a su gente que morirán todos si vuelven a navegar hasta estas aguas. Lárgate y no volváis. ¡No! Gracias. No me apiado de ti, solo aplazo tu muerte. Dile a quien os haya enviado que habrá una masacre si volvéis a poner un pie aquí. Oh, así lo contaré. Envía a uno de tus hombres para que lo siga. Descubriremos. Mostrar clemencia nos pondría en peligro. Nos verían como cobardes. Esta era la única solución posible. Quizá hubiésemos averiguado algo al seguirlo. Ahora no sabemos nada. Sigurd habría hecho lo mismo que yo. No necesito más justificación que esa. Sigurd no está aquí para tomar esa decisión, pero yo sí. Si vuelves a desobedecerme, se lo contaré. Te observo, Eivor. Sé muy bien lo que eres. No des mucha importancia a lo que diga Da. Ladra mucho, pero muerde poco. Recoge esto. Luego veremos qué hacemos a continuación. Ha llegado una misiva.